¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Chess y creo que podemos ir empezando. Probablemente vamos a tener un problema un pequeño meh. Estoy probando una nueva configuración, siempre tratando de ver cómo obtenemos la mejor calidad de stream sin sacrificar fluidez o calidad. O sea, no sé, hay movidas ahí, hay temas, porque siempre quiero tener como la mayor resolución posible, pero que no pierda calidad del gameplay. Entonces, iremos viendo. 2 minutos, 3 minutos, yo creo que es tiempo para que todos nos vayamos juntando y empecemos a ver qué hacemos por esto. Así que nada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a seguir jugando My Friend Pedro, no sé si así se pronuncia, o sea, es mi amigo Pedro. Vamos a seguir jugando a mi amigo Pedro. Un juego que empezamos la semana pasada y que fue bastante interesante realmente cómo se presentó. Un juego loquísimo. Y nada, a ver qué tal. No sé por qué no estoy viendo esto, no sé por qué no me están viendo a mí. Vamos a irlo cambiando ya. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ok, ahí hay tema. No sé qué será. Ah, siempre me pasa esto. Vamos a ver si no me toca borrarlo. A ver si no me toca borrarlo. O creo que no. Puedo streamear con lo mismo. Déjeme ver si puedo volverlo a listo. No sé si se ve. Vamos a ver. Copiar. No, la verdad es que está bien. No lo había visto. Ok, empecemos. No sé por qué no se muestra acá. Entonces me voy a mover acá. Ojalá el chat, esté bien. Y vamos a parar la música, es importante. Y no sé por qué yo no oigo bien. Ay, no puede ser. Me estaba descargando actualizaciones. Veamos, continuar. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido. Todo se mira bien, excelente. No sé, tuve un problema ahí. Lo que pasa es que estoy probando la configuración y dejarle la mayoría de carga del stream a la... ahí estoy de nuevo. Voy a parar esto. No, para esto. Okay. Ahí está. Vamos, entonces. Ajá, hemos llegado. Restaurante de alta cocina de Mitch, el carnicero. Igual podría pedir algo para llevar ya que estamos. Ah, pude haber usado. Estoy disparando.
Todo se mira bien, excelente. Sí, es que tuve un problema con el decodificador. Lo que pasa es que se me olvida. No, se ve el stream lagueado. Espérate, se ve el stream lagueado. Necesito saber eso. En teoría no estoy botando frames, pero si se ve lagueado hay que arreglarlo. No me lo corre lagueado. Pero no sé, decime vos. O sea, no se tendría por qué ver lagueado, pero tal vez sí, no sé. O sea, estoy cargando un montón la GPU, pero... ¿Qué es esto? Salió fue la cámara lenta, puede ser. Le bajo la música del juego. Ah, perdón. Okay, bueno, veamos. Que estoy hablando lejos. Puede ser eso también. Y es que yo no oigo la música del juego, ¿me puedes creer? Ah, la tenía abajo. Baja. Okay. Le bajo un poquito. Y veamos ahora. Ah, sí, está súper fuerte. Está súper fuerte. Perdón, perdón, perdón. Vamos aquí. En teoría ahí tendría que ser. Gracias, gracias, gracias. Uy, ojo. ¿Y aquí qué hago? ¡Qué mentira! ¿Por qué salió? ¡Qué raro! Ah, ya entendí. Ah, es vidrio. Pensé que saldría uno de ella, pero aparentemente no. Ah, terminamos el nivel. Qué bueno. Se conviene mejorar.
Ole. Viene mejorar. Qué infeliz. Vale, jefe. Esa carga de lista para ponerse en marcha. Ya iba haciendo hora. Y más vale que os hayáis encargado y el cacho carne fogado para cuando vuelva. Maldito pago. Avísame. Hay una moto en lo alto de estas escaleras. Es nuestra oportunidad de escapar. Ojo, hoy vamos a ir en moto, eh. Cuidado. Uy, esto es más loco todavía. Ojo, qué locura. Qué cabrona. Ah, me mataron. Esta es una locura que no tiene ni nombre. ¡Ojo, el boss! Vamos. No. Uy, aquí sí me revienta. Oh.
¿Cómo estamos? Hasta nunca. Habrá que mantener un perfil bajo por un tiempo. Ve al distrito nulo. Está prácticamente desierto. Podemos quedarnos ahí hasta que se tranquilice la cosa. Nivel completado. Ojo, ese es suave como la seda. Ole. Y morimos una vez, no entiendo. No entiendo el sistema de clasificación de esto. En el anterior no morí ni una vez. Aquí muero y me dan ese de suave como la seda. No sé yo. La moto. Es Navidad, al parecer. Un póster muy chulo. Dice, bienvenidos a la fiesta de Navidad de la Asociación Nacional de Cazarrecompensas. Está muy bien eso de que se organicen. Menos mal que no ofrecen ninguna recompensa por nosotros. Bonita máscara. No. Jojo, bienvenidos y feliz Navidad a todos. Soy yo, Papá Noel. Broma, soy yo, Denny. Todos sabemos que los padres no son más que figuras de autoridad decepcionantes. Me alegro de ver tantas caras. Pero veamos al grano. Sé por qué os habéis molestado todos en seguir la etiqueta y presentaros aquí esta noche. La mega recompensa de Navidad. Uy. La jugosa recompensa de este año es recentísima y dicen que está por la zona. Pero, ¿qué? ¿Es ese? Acabo de verlo. Está por aquí en alguna parte. Me caches en el mar. Buena suerte. Dispersados. Que no se escape. Estaré esperando en mi despacho para cuando queráis cobrar la recompensa. Adiós al perfil bajo. Son demasiados, hay que poner pies en polvorosa. Así que corramos. Ojo, Creo que esa ha sido la segunda peor fiesta a la que he asistido en mi vida. Tenemos que averiguar cuál fue la primera. Una banana en una mala fiesta. Quizás nos lo diga si preguntamos con educación, ojo. ¿En serio no le pego? ¿En serio? Ah, quizás por el lado. Ojo. No, sí las leí, las estoy leyendo. Uy. ¡No! No, me caí otra vez. ¿Por qué no le estoy disparando? Está interesante esto de las compuertas. Me gusta.
Qué guapa, esa tendría que ser el gif de la del capítulo. La verdad sí que. Ah, me cae mal cuando pasa eso. Ah, sí, está bien, me gusta. O sea, le añade una nueva mecánica al juego y lo pone más interesante. O sea, le mete como un puntito de puzzle, no sé. Me gusta. Terminamos el capítulo. Súper bien, la verdad. Vamos, bien. B de bravísimo. Ah, esta no me gustó. Me gustó más la otra, pero bueno. No me gusta que salga la ruta de mi computadora ahí, pero bueno. Y pensar que esta iba a ser la ciudad que uniría por fin a los distritos, pero los políticos no se ponían de acuerdo en qué fuente usar para el logotipo. Así que abandonaron el proyecto y ahora no es más que una zona gris política en la que nadie quiere responsabilizarse. Qué raro, ¿no? Con tu plátano. Ey, ¿qué pasa? Oh, me puso fino este. ¿Voy a caer? Pues no. En serio. A ver si no me marco. Me maté.
Qué mentira más mentirosa. Dinero, dices. ¿Qué hace esto? ¿Y qué hace esto? No, no, no. Ah, ya. ¿Cuánto llevamos? 30 minutos. ¡No! No me fijé por estar viendo cuánto tiempo llevábamos. ¡Ey, ey, ey! Qué guapo eso, lo vieron. Te estuvimos invitando, ¿sabes, Gustavo? Y no aceptaste ese día. No, ah, me caí. Soltate de aquí. Ya no puedo. Y ahí hay vida y todo. El sábado, este fin de semana fue. No sé. Sos de la gente que deja abierto el LOL aunque no esté y así estamos jodidos. Porque te subimos, te invité yo, te invitó Iki y no. Ay. No, no te preocupes, pero sí te invitamos. Ah, me caí. Sí, igual estamos jugando bastante. O sea, cuando no hay stream, más que todo yo. Los otros ahí pasan.
Ah, qué cabrón. Terminamos. Sí, chapucero. La peor jugada es la que... Qué feo. Esta no le, ni la voy a descargar. Una mejor. No sé. Soy de esa gente. Sí, me imaginé. La gente que siempre decía que quería un gobernar un reino, aunque estuviera vacío. Interesante la mecánica que plantean acá. Las balas rebotan. Flipante. Ahí se pueden encadenar. Pero si estoy evadiendo. Dinero, dicen cuando me ven, o sea. ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, ya, ya vi. Eso es lo que tengo que hacer. Deja de moverte, Dios mío. Qué buena esta. Dios, ha salido el enfermo que hay en mí.
que cuando Pedro, te lo juro, así como ¡ah! Nivel completado. No sé cuántos niveles son y cuántos llevo. ¿Cuántos llevaré? Vamos a empezar. B de brutal, ojo. Veamos. Deja de editar. Ah, te pusieron en mayúscula. Eso no sé cómo hacerlo, así que eso sí, para eso sí te vas a tener que controlar. O lo voy a cambiar. Quizás lo que puedo hacer es poner más límite, ¿sabes? How long and how many chapters? Veamos. No sé. Dice 40 niveles. ¿Cuántos llevaremos? ¿Unos 20? Ese sí me gustó. Sí. La verdad es que bien delicado, pero lo voy a cambiar. Lo que pasa es que... No, lo tengo yo, lo he configurado yo. Lo he configurado yo. El problema es que no puse los por defecto y no sé cuántos serán, la verdad. Pero sí sé que no te deja spamear mucho. A ver, Caps Protection, Preferences. Ah, pero es que el máximo es 50. ¿Y cuántas pusiste? Porque aquí dice que es... Vamos a ver. Empieza a contar desde las 5. Y te deja pasar 50. 50 son un montón. O sea, o sea, pusiste más de 50, o más de, sí, más de 45 mayúsculas. O sea, pues te pusiste a editar como loco. Yo no sé, así dice esto. Pero te he escrito un poema. Las rosas son rojas, las violetas azules, la hierba es verde, los huevos blancos, pero amarillos por dentro. Qué raro. ¿Cuántas mayúsculas? Tengo que darle un par de vueltas, dice. ¡Ojo! 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 ¡Uf! Estas me revientan, ¿eh? ¿Cuántas mayúsculas? No, pero no puede ser. Ah, me mataron. ¿Qué tal, Iki? Bienvenido. Provecho. Brian, yo... No, no te preocupes. O sea, vamos 40 minutos. Quizás estemos media hora más acá, no lo sé. O sea, el juego no se hace pesado y creo que vamos bien. Además, ya estoy por fin streamando a 70-20 estable y no se imaginan cuán bien me siento por eso. Uy, vamos a ver cómo se va acá. Quedé impactado.
Yo no sé. Uy, es que... Uf. Me revientan, me revientan. Y se le sale lo Pedro, dice. Ah, se me ha salido lo... Sí, lo de la banana esta loca. Ya sabes cómo hacer el nuevo logo del canal. No, tranquilo. O sea, hago más cosas aparte de esta. ¿Cómo bajo acá? ¿Cómo bajo acá? Tenemos nuevo logo, no. Son cosas que quiero cambiar, porque ese logo no es mío, sino que es uno de los avatares de The Witcher. Entonces obviamente en algún momento quiero cambiarlo. Sé cómo ponerlo o no, sé cómo hacerlo menos. Así que no sé, hay un montón de interrogantes. Ah, ojo. ¿Por arriba qué? ¿Por arriba qué? Ah, por arriba pasar, no. No era por arriba. Vamos a esperar que se llene eso. La música está bien, eh. Miren esto. ¿Qué es esa banana? ¿Cuál banana? Es mi amigo Pedro. ¿Quién es, qué es esa banana y quién? Es una banana, o sea, ahí no hay dónde perderse. ¿Y quién es Pedro? Mi amigo Pedro. Necesitamos más explicación aparte de que es mi amigo Pedro. Uy, estos. Básicamente lo que dice Gustavo, eso es.
¿Qué estoy haciendo? Sí, pega un huevo. Vamos a otro nivel. CD cortito. Ah, lo vamos a descargar porque no sirve para promocionar los videos. La promoción. Veamos. Veamos, veamos, veamos. Una patineta. ¿De qué estás hablando? Pero si estoy esquivando, estoy esquivando. Está bien. Sí, es que no entiendo de qué estás hablando. O sea, de repente, no sé de qué estás hablando. Oh, qué guapa esa gente. Ah. No sé, depende de qué tan cansado. Es que he estado enfermo. De hecho, ayer por eso no hice stream. Porque les dije que iba a hacer el stream y terminar este juego mañana, miércoles. Pero la verdad es que no sé cómo salga. Porque ayer estaba enfermo. Hoy todavía ando un poco cansado y desvelado y todo. Entonces no me comprometo, la verdad. Ya lo viste, ¿no? Un zumito. No, me cayó súper bien. No sé si es mental o qué, pero sentí que me cayó súper bien.
Ahorita pudiera estar descansando, sí, pero igual. Me gustó más la otra, la del. Bueno, no. Grillo, ¿qué tal? Bienvenido. Oh, bien, vamos a hacer un par de niveles más. Pero sí, ando un poco. Entonces no creo. No creo jugar TFT con ustedes. Pero pueden jugar ustedes, y la verdad es que. Aunque sí es cierto que el nivel es interesante eso de trabajar como cazarrecompensas. Me pregunto si normalmente les ofrecerán un buen seguro dental. Esto de la broma del seguro mental es porque en Estados Unidos el cuidado médico dental es súper caro. Entonces por eso siempre se hace una broma y siempre se dice que los mejores trabajos se ofrecen un buen seguro médico dental. ¿Por qué no se matan entre ellos? ¿Ven qué falso es este juego? A Brillo le ha gustado el modo. Ojo que este es de escopeta. Sí, eso es cierto. Vienen bastante seguido. ¡Uy! ¿Qué es esto? El de arriba. Uy. Ah, qué cabrón. El armadillo. ¿A quién? Me gusta eso. ¿Por qué me estás tirando eso y que tenés novia y te va a regañar?
Ah. Ya entendí. Me gustó. Ok, bastante información, ¿no te parece, Brian? ¿Cómo va para aparecer en tus streams? Puedes hacer donaciones a streamlabs.com/chess94 y va a aparecer tu nombre y el mensaje que vos querrás. Acá. Dios. Bueno, ustedes me preguntaron. Uy. No, hasta poca es. Bueno, si esa es poca, dejémoslo así en poca, ¿sabes? Te vas a morir. Sobrevivirás. Creo que podemos jugar uno más. ¿Qué les parece? Uno más, son las 9, ¿no? Eso estuvo interesante. Me salió de chiripo, pero se quedó bien. Una más, juguemos una más. Creo que donde Brian son las 10, pero aquí en El Salvador son las 9. Así que sigamos acá. Hielito para la nalga. Vaya, eso ya va. Creo que este será un boss. Se perdieron una. Uy. Uy, aquí me va a salir un montón de gente. No, no, les quedaría mal. Es que me siento cansado todavía. Parece que aquí hay más seguridad. Igual nos estamos acercando al despacho de Denny. Será mejor impedir que nadie active sus alarmas. Sí, hubo una persecución y a mí me gustó. ¡Oh! Que el punto es que no activen las alarmas.
Ah. La cara de Pedro. De un stream a otro pasó a ser de la banana a Pedro. Ah, activaron la alarma. Bájate de ahí, Dios mío. Me van a reventar. Como de un capítulo a otro pasó a ser de la banana y hoy ya tiene nombre. Hoy le decimos Pedro. No sé cómo sentirme al respecto. Aquí tuve que haber cambiado. ¡Ah! ¡Uy! Me mataron, ¿no? Y son dos, son dos, son dos. No sé qué voy a hacer. Voy a morir. Obviamente. Qué pros, vaya pros. Ok, 1-8. Podemos jugar una, pero no lo voy a streamear porque esto desgasta muchísimo más. Con los tiros divididos. Mira, y lo mejor fue esto de la torreta horrible. Ah, es que maté a los cuatro casi de un solo. Y la torreta animó. Creo que lo voy a ir dejando acá por lo menos el stream. Podemos jugar, pero no lo voy a streamear. Créame que esto, o sea, parece que no, pero ando algo jodido. Así que nada, gente, gracias por haberlo visto, gracias por haberse dado una vuelta, Brian, Gustavo, Iki, Grillo y los demás que de repente dan una vuelta. Y si ven el directo también en diferido, bienvenidos. Espero estén disfrutando del contenido. Va a haber mucho más. Por lo menos vamos a ser un poquito más constantes aquí en YouTube. Hoy lo comentaba con un amigo, me siento más tranquilo en YouTube. No es la misma presión que sentía con Twitch, porque Twitch es como más, no sé, más pesado, más exigente a nivel propio, mental mío. Y Facebook siempre sentí que era como que por gusto, ¿sabes? Y YouTube no, se siente diferente. Así que nada, disfrútenlo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.